Cubanos en primer plano. Yo soy autodidacta, quiere decir, la formación esencial está adquirida de manera irregular y como resultado de impedimentos que no vienen al caso ahora a enumerar. Cuando obtuve mi título de doctor en la universidad, frente a un panel de 18 doctores y un oponente y con el rector sentado delante para escuchar la defensa, había culminado para mí un largo proceso, porque en realidad había dejado la escuela en el cuarto grado y nunca más volví a la escuela. No fui ni a la secundaria ni a preuniversitario, quiere decir que todo lo hice por mi esfuerzo y todo lo examiné, pasando a veces por los tribunales y los profesores más exigentes, sobre todo porque ya tenía algún reconocimiento público o alguna fama. Y entonces se creían en la obligación de que lo mío fuese lo más exigente posible para que nadie los acusase a ellos. Así que estoy limpio de ese vicio. Emilio Roy tenía un gato llamado Negrito y él le encantaba que Negrito hiciese sus acrobacias encima de la odiada memoria de Fernando VII. Yo lo conocí en este mismo lugar después de haber leído algunas obras suyas, algunos trabajos de él. Entonces, la pura verdad, es que yo no estaba de acuerdo por una mala formación intelectual en algunas cosas que él decía y vine a conocerlo para que él me las explicase. Entonces entré ahí, a esa habitación donde él estaba. La mesa estaba colocada, María Benítez, después mi gran amiga y benefactora, era como su defensa, porque ya él no solamente era muy mayor, sino que estaba muy enfermo. Pero no obstante, venía todos los días al trabajo. Hay que acotar que vino al trabajo hasta muy pocas horas antes de morir. Estaba viniendo aquí a esta oficina desde su casa en la calle Tejadillo, que es muy próxima. A mí me gusta todo lo bello y me interesa todo y me gustaría sinceramente poder gozar con más intensidad de placeres y cosas de la vida que no me son ajenos. Pero no ha sido tampoco una renuncia solo intelectual, sino que las cosas se han ido como imponiendo. Quisiera tener más tiempo para el ocio, porque sé el valor del tiempo libre. Sin embargo, no soy dueño de mi tiempo. No se sabe qué tiempo hace que no tengo un domingo propio, un rato tranquilo. Lo importante en la vida no es solamente hacer cosas, sino rodearse de quienes sean capaces de hacerlas. Hoy tenemos una revista magnífica que es, yo digo, la heredera de nuestras mejores publicaciones. Y hay un equipo que la dirige brillantemente con Ángel Calcines a la cabeza. Hoy tenemos una editorial que echa adelante los mismos proyectos del Dr. Roy y la dirige Pedro Juan. Hoy tenemos una emisora de radio que trata de buscar un parámetro de excelencia y una posición intelectual clara. La lleva Magda Resig. Hoy tenemos una dirección del patrimonio cultural, Raida Mar. Un plan maestro, Patricia Rodríguez. Una organización para obtener apoyo internacional de la sociedad civil, Rafael Rojas. Yo no podría dar un paso sin mencionar a mis colaboradores. En definitiva, casi nadie puede hacer nada absolutamente solo. Yo suelo ser aquí ríspido. Esto en la vida real no somos como nos imaginan. Los que están más cerca saben que en un momento oportuno puedo decir barbaridades como el más auténtico carretonero de los cuentos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a lo que provoque esa cólera, pero por lo general suelo ser accesible y benevolente, sobre todo después que he tenido algunas experiencias crueles de injusticias que he cometido. Cuando alguien se va a acercar y ya no es necesariamente para decirme, óigame esto que aquello, sino sencillamente viene para saludar o para traerme algo. Y entonces me he dado cuenta de lo injusto que somos los seres humanos cuando tenemos una predisposición hacia el trato con los demás. La historia es cruel y vengativa. Cuando se omite o cuando se miente, al final ella regresa a poner las cosas en su lugar, tarde o temprano. Entonces lo más importante es decir la verdad, analizarlo todo, porque todo puede ser analizado, siempre y cuando se cumpla el principio de colocarlo en el espacio y en el tiempo en que ocurrió un acontecimiento o se desenvolvió una vida. Entonces creo que ese es el deber más importante. Siguiendo la tradición pedagógica cubana, que es decir, la de Luz, la de Varela, la de Varona, aquí lo importante es enseñar a pensar, no enseñar a repetir.